gigante de metal como tú. De mi único nosso mes. Intaglio de mi una donde, intaglio de mi una mujer. Intaglio de mi una donde, ahí está, parece que nos vemos. Hola, hola, ¿cómo están todos en Yeya Metal Roboto? Yo soy Eric Contreras. Bien. Y hoy tengo un invitadazo, porque resulta que justamente en este año 2021, en el primer capítulo que grabamos en este año, tuve de invitado a Alfredo, y ahorita ya que se va a acabar el año, dije, ah, pues qué tal, estaría chido ver cómo le ha ido durante el año, qué tal han avanzado los proyectos y todo. Entonces se me ocurrió, pues vamos a invitarlo de nuevo. Es el señorón Alfredo Bedoya, el Manchas. Hola, hola. Carnal, muchísimas gracias. Y sí, pues qué, güey, qué detallazo, sí es cierto. Comenzamos el año y está increíble que lo cerremos juntos. Pues sí, cuéntame, ¿cómo le ha ido a tu proyecto de Vermin Rising? Yo he visto que ha crecido bastante, estaba muy chido lo que has estado tú subiendo, lo he estado yo siguiendo, como ya ibas por 3, 4 números, ¿verdad? Si no estoy equivocado, también vi que lo tenías ajá, cuéntame, cuéntame. Sí, o sea, ya publicados 3 números en aras de publicar el cuarto con diagonal una sorpresa. Y ya está en revisión el quinto. Ya estamos en el proceso de, pues justo eso, ¿no? De revisión. La portada ya se está haciendo, porque bueno, hemos tratado de hacer que la portada de Vermin se vuelva un evento. Y bueno, todavía de la portada del número 4, creo que ya puedo revelar quién es. De la del 5, todavía está en etapa de, ¿cómo se llama? De sorpresa, pero bien, bien. Entonces ha ido bien, evidentemente, pues como buen proyecto independiente, pues enfrentándose a esas barreras de entrada, y estamos ahí tratando de sortearlas, pero ahorita se está haciendo una estrategia interesante para tratar de sortearlas. Vi que habías posteado algo de la tienda de Amazon, ¿no? De que el libro estaba entre los bestsellers, una onda así. Ah, eso fue campechanísimo. Estuvo así súper raro y muy inesperado. De pronto un día, pues esto habrá sido como a la mitad del año, la primera mitad del año, pues salió, pues, por algo quería entrar a Amazon para justo revisar campechanísimo, pero que quería hacerme de un ejemplar para un regalo. Y en eso veo así que estaba entre los más vendidos, pero al poco rato era el cómic más vendido en Amazon. Estuvo así una semana, estaba pero así way beyond, sobre el Joker, sobre Three Jokers, sobre Battle Chasers. Entonces dije, órale, nunca he sido primero en nada, ¿no? Nunca, solo había ganado un concurso de trompo hace cuando tenía 8 años, güey, y fue la única vez que sentí lo que era ser número uno en algo hasta ahora, ¿no? Y te digo, pues duró poquito. Yo espero que volver a probar las mieles de esa sensación. Se ha de sentir muy padre, ¿no? Estar en ese tipo de listas, porque ya es algo importante. Amazon ya es algo importante. Sí, no, e incluso, o sea, yo al inicio pensé que había algo mal, que esto era broma, y de repente así la banda se empezó a meter y a corroborar de, no, sí, güey, a mí también me aparece, y así me llegaron confirmaciones por todos lados de que esto era cierto, de que Campechanísimo estaba en número uno de ventas a nivel global, en la sección de cómics, evidentemente, ¿no? O sea, tampoco soñemos más allá. Pero fue padre, o sea, sí fue un aliciente muy interesante, y te digo, como muy inesperado, entonces estuvo chido.
Pues cuéntame entonces cómo va Campechanísimo. Es un libro que hiciste el año pasado, si no estoy mal. Campechanísimo, fíjate que ahora, este fin de semana, Ajá. justamente el día 12, cumple 2 años de Dos haber años. de haberse publicado, de haber salió a través del programa KDP de autopublicación de Amazon. Y bueno, pues surgió como un proyecto pues necesario para mí, en el sentido de que ya estaba cansado de que de pronto todos los proyectos en los que me veía involucrado en términos de cómic se cancelaban, güey. O se cancelaban o se detenían, o sea, o se pausaban por razones ajenas a mí, que pues me hacían, pues sí, arrugarme un poco, pero la gran conclusión era que pues estas cosas pasaban porque no era mi balón, ¿no? Entonces, no, o sea, el juego se interrumpía cuando alguien se enojaba y decía, pues ya me llevo el balón, adiós, ¿no? Entonces yo decía, pues debo encontrar la manera de hacer que el balón sea mío, ¿no? Y lo logré a través de Amazon, y fue juntando todas estas historias cortas que había hecho a lo largo pues, de muchos años. Entonces, pues claro, evidentemente pasando el filtro de revisión del programa este de KDP, que justo la idea es que no sea un filtro tan riguroso como el de una editorial convencional, para que cualquier persona pueda saber lo que se siente publicar, ¿no? Entonces, no te puedes brincar, evidentemente, ciertas, pues, leyes universales de convivencia y del derecho, ¿no? Pero, y sí se somete a revisión, evidentemente, pero vaya, no es un criterio, pues, hipersubjetivo en el que dices, puta, güey, ¿cuándo podré franquear algo así, no? Entonces, fue bastante sencillo, y bueno, pues me ha llenado de satisfacciones, y de por sí fueron historias que en su día, cuando vieron la luz en los lugares en los que salieron, pues me llenaron también de satisfacciones, pues ya poderlas tener juntas. Sobre todo, ¿sabes qué? Me ha servido como una gran tarjetota de presentación, un gran business card. O sea, en lugar de ya llegar y decir, ah, si tienes tu tarjeta, es de, no, pues aquí está mi libro. Aquí está mi libro, y aquí, si no tienes lana o por lo que sea, aquí lo puedes leer gratis, que también eso fue un logro desbloqueado. No me acuerdo si del 2020 o ya de este 2021, que fue que entró a Central Ficción, a la app. Entonces, eso también ha estado genial, porque pues no hay pretexto para no leer mi contenido, ¿no? Entonces, si quien lo quiera tener físico, lo puede tener de esa manera. Y quien quiera solo conocerlo para ver si eventualmente se anima a comprarlo, en sus manitas, lo puede hacer, ¿no? Entonces, ya, evidentemente, la otra cosa que falta es salir a eventos, ¿no? Pero pues ha sido una manera de sortear, pues, la pandemia y el encierro, sin podernos ver. Y ha generado mucho buen ruido y muchos buenos comentarios. La gente me manda sus fotos de sus campechanísimos. Me han llegado fotos de Medio Oriente, güey, de Europa, de Asia, obviamente Estados Unidos, Canadá, de diferentes partes de Europa y de todos lados de la República, e incluso hasta de Latinoamérica. Entonces, pues, se siente chido, güey. Es así como, ah, bueno. O sea, pues sí, era una locura, pero pues de alguna manera ha confirmado que tenía razón, ¿no? Solo pues falta hacerlo cada vez más grande, pero estos 2 años han sido geniales en ese sentido. Está bastante chido todo esto. Y ahorita que estabas mencionando sobre los eventos, ¿tienes en algún momento planeado ya de plano aventarte al ruedo, ya que todos tenemos nuestras dos shots de vacunas? A ver qué onda. Fíjate que sí, pero o sea, a mí lo que me sigue haciendo recular es mi hija. Entonces, como ella es menor de edad, tiene 5 añitos, pues yo puedo ir a donde quiera, ¿no? Pero pues siempre es un volado, porque pues ella todavía no tiene vacuna, ¿no? Entonces, y luego, como tuvimos un caso muy cercano acá en casa, bueno, acá en la familia,
Vimos la bala muy cerca, muy, 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 muy cerca. Entonces, eso nos hizo pues ponernos más paranoides. O sea, ya como que cuando nos vacunamos, sí fue un gran respiro. O sea, el día que me pusieron la primera dosis, vaya, de por sí, ¿no? O sea, de cuando le empezaron a poner a la gente en general y luego amigos y familiares, pues de la tercera edad empezaron ya a reportar, ¿no? Que tenían su primera dosis. Fue como un ya está cerca, ¿no? O sea, ya está aquí, ya solo es cuestión de esperar unos mesecitos, pero ya me va a tocar, ¿no? Y pues bueno, el día que se la pusieron a mi mamá, pues fue así de. Uff. Y bueno, pues ese día que me tocó, pues con más, pero como que cuando se quedó en, bueno, pues ya está aquí, y sí, sí fue de, ay, pues faltan los niños, ¿no? Entonces, eso es a mí realmente lo que todavía me hace. He tenido que salir, ¿no? O sea, evidentemente no me he podido quedar encerrado, todo lo que yo hubiera querido, porque se han presentado situaciones de trabajo, pero pues muy controladas, ¿no? Pero pues siempre es un volado, ¿no? Entonces, pero ya aventarme así como a un evento en el que haya, pues, mucha gente, la esté yo o no atendiendo. Pues eso ya cambia la vibra, ¿no? Al acudir a un scouting o a una junta de chamba, es diferente, ¿no? Entonces, eso es realmente a mí lo único que me sigue haciendo pensarlo, pero puedo, o sea, lo que creo que sí puedo soltar es que en marzo es muy probable que nos vean en la Mole en A Burning Rising ya. Ah, bastante, bastante, bastante chidito. Ah, y bueno, estábamos platicando de Vermin Rising. ¿Cómo le va al libro? ¿Cómo le está yendo? Me estabas platicando de que ahorita puedes decir quién está haciendo la portada del 4, pero no del 5. Exactamente. Del 5 todavía es sorpresa. Pero cuando se enteren o sea, va a ser como de, ah, sobre todo si me conocen, y conocen mis gustos, y es algo que yo sí coneado y abierto, lo he dicho sin mayor empacho y a voz en cuello, a la menor provocación, podrán decir, ah, claro, pues sí, tenía que ser esta persona, ¿no? Pero, la portada del número 4 la hace Emi Hernández. La gran Emi Hernández, que es Bastante, una joya, bastante una chido, ¿sí? es una chingona, y lo que hizo, pues sin duda, no se queda atrás en su calidad de gran artista y de lo que nosotros queríamos, que era engalanar la página, bueno, engalanar la portada. Emi, quedó a la altura, ¿no? De la misión. Pero bueno, en general, comentándote sobre el desempeño de Vermin, ha estado bien, arrancó muy, muy bien, de una manera también muy inesperada, porque como estuvo en descarga gratuita, entonces, pues eso ayudó a que muchísima gente pudiera conocer de primera intención de qué se trataba el asunto, que tuviera un acercamiento, pues no tan comprometido en términos monetarios, sobre lo que estábamos ofreciendo y lo que estábamos presentando, y nos llovieron comentarios padrísimos, padrísimos, padrísimos. Evidentemente, pues a mí me tocaron muchas flores, pero a la historia, que pues pues uno está ahí para hacer que eso se pueda contar y se pueda entender, ¿no? Pero pues el rey de todo el show es la historia. Y la historia recibió los buenos comentarios que nosotros queríamos escuchar, porque también había mucho nerviosismo de nuestro lado, en el sentido de, bueno, pues ya, o sea, es una historia que nosotros hemos revisado y vuelto a revisar, y que pues pasó por varios tropiezos para poder ver la luz, pero que pues vimos una y mil veces, y pues evidentemente a nosotros nos gustaba, ¿no? Pero pues faltaba el veredicto final de la gente, y pues al leer a todos, en su gran mayoría fueron muy positivos. Evidentemente, pues uno no es monedita de oro, y así como con campechanísimo, pues evidentemente, y se agradece, porque también eso te coloca
te centra, ¿no? Porque si solo recibes buenas cosas, ¿no? Te empiezas a ir, ¿no? Así, así. Y que llegue alguien que te diga, mira, ya sea con ganas de fregar o de manera genuina, ¿no? Diciéndote, a mí no me gustó, eso te centra y ya dices, ah, ok, va. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces, voy en el carril correcto, ¿no? Entonces estuvo bien porque tampoco fue una, fueron los comentarios necesarios de no me gusta, y era, te insisto, ¿no? Yo era algo que sí necesitaba también ver, que nos, insisto, para que esto se sintiera y supiera real. Entonces, en ese sentido, el número uno estuvo increíble. La salida del número dos fue un poco tropezada porque ahí Amazon nos jugó no por mala intención de ellos, ¿no? Sino estuvo raro, quién sabe qué fue lo que ocurrió, pero que al momento de ser publicado, como que no se podía encontrar. Ahora, eso sí, también, evidentemente, la gente pues pedía de manera pues masiva dónde podían comprar el cómic. Y eso ha sido como una labor pues titánica, sobre todo para la gente que de redes sociales que se encarga de eso, que decir en Amazon, pero bueno, a lo que voy es que tanto el número uno como el número dos no se han podido desbloquear por razones que nos resultan ajenas dentro de Amazon México. Que pues bueno, México ahorita es como el gran mercado al que Vermin le quiere apostar, porque bueno, Vermin es un esfuerzo internacional, es Estados Unidos, México y Colombia. En Colombia desconozco cómo vaya el asunto, pero bueno, pues parecía como que la base potencial de fans más fuerte estaba en México. Pero bueno, pues por alguna extraña razón no ha podido llegar Vermin a Amazon México y por lo tanto al Amazon Prime. Pero pues insisto, la campaña de comunicación se ha tratado de esforzar mucho en recargarle a la gente que está en Amazon.com, o sea, en el Amazon USA. Y te digo, y con la llegada del número 2, quedaba extrañamente e inexplicablemente oculto. Entonces, era así casi como con un link ahí secreto que le podíamos poco a poco ir pasando a la gente para decir, es que lo puedes comprar aquí. Y así cuando de, güey, no quiero decirlo en secreto. No, lo quiero decir así gritando, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, ya se logró que el buscador de Amazon USA te logre mostrar el Vermin 2. Y la llegada de Vermin 3, ya ese, insisto, ahora sí que los caminos de Amazon son desconocidos, y son inexplicables, pero Vermin 3 sí está en Amazon México y está en Amazon Prime, entonces de manera muy fácil lo pueden adquirir. Y también la otra, que ahorita hay dos cosas, que bueno, pues yo sé que quienes leemos de manera digital lo hacemos mucho a través de Comixology, ¿no? Es como la plataforma consentida. También Vermin ya trató de subirse a Comixology, estamos a la espera de que nos resuelvan, pero pues también Comixology se toma su tiempo. Pero de mientras salimos a la par con Kindle, y bueno, en Kindle se mueve lento, entre lento y poco, ¿no? Pero bueno, pues es importante que quien nos vea sepa que cuentan con esa opción. Pero por lo mismo, con la llegada del Black Friday ahora, se definió una estrategia que me parece bastante atinada, en el que ya el cómic 1 ya no está gratis, sino cuesta $1, lo pueden descargar los tres por $1 cada uno, o $3 por los tres. Son matemáticas muy simples. Conozcan el proyecto, es un desembolso pues pequeño dentro de lo que cabe, y pues bueno, estamos esperando. Parece ser que en Estados Unidos ya también se ha ido desbloqueando muchísimo,
y que la gente empieza a responder muy bien por allá. Y bueno, y la otra es que pues se ha visto la necesidad de ya entrar a tiendas. Entonces, pues era la otra cuestión, comenzar a llevar el cómic a tiendas físicas. Se comenzará a hacer eso, pues yo creo que a partir del próximo año, de presentarlo en tiendas de cómics en Gabacho, y mientras tanto también acá en México, para que también pues la gente lo pueda ir conociendo, porque pues de alguna manera sigue operando la lógica de santo que no es visto, no es venerado, ¿no? Claro. Entonces, de repente es cuando te das cuenta que las dinámicas, ¿no? Que uno dice, no, pero es que lo digital y que no sé qué, la inmediatez, y pues tú sacas un producto, lo pones de manera inmediata al alcance de la gente, pero si la gente no lo conoce, no lo consume. Entonces, pues es donde dices, órale, o sea, todavía hay muchísimas prácticas que de la vieja escuela que siguen muy vigentes hoy en día, ¿no? Entonces, pues tal vez como todo este rollo de la inmediatez y la canción de este asunto digital, pues aplica a marcas y a productos que están muy bien posicionados, ¿no? O sea, pues podríamos hablar de El Hombre Araña y de Batman y de todas estas cosas, en donde pues lo que sigue haciendo la gran diferencia, y no por quejarme ni mucho menos, pero pues es la inversión en publicidad. La publicidad sigue haciendo la diferencia entre que la gente te conozca y que la gente no te conozca, ¿no? Entonces, pues hay que meterle lana, más lana y más esfuerzos, y pensar sobre también, no solo es gastar en publicidad, sino también es gastar sabiamente en estrategias que puedan de verdad posicionarte y ponerte en las vitrinas por donde la gente pasa, ¿no? Y donde la gente que quieres que te vea, te vea. Entonces, pues estamos en ese proceso, y pues bueno, te digo, a la espera ya de que salga el número 4, en el que, por cierto, sales tú. ¡Ah, qué bonito! Tú haces ahí un cameo, sales ahí mesereando. ¡Qué bonito, qué bonito! Solo por eso se va a tener más vistas. Ah, pues sí, eso esperemos. Digo, no fue hecho con esa intención, porque realmente, digo, para quien nos esté viendo, les contamos un poquito. La idea era que yo tenía que hacer un panel, una viñeta en la que aparecía mucha gente, ¿no? Era una situación de una fiesta fifí. y necesitaba, pues, o sea, como que no tenía la paciencia para estarme imaginando personas. Entonces dije, pues banda, ayuda, ¿no? Quien quiera aparecer, por favor, nomás posen en estas posiciones sugeridas, y ya, o sea, ustedes elegirán si son invitados o son personal del servicio dentro de la fiesta, y ya cada quien fue proponiendo. Hubo quienes no entendieron de todo la dinámica, pero aún así participaron. Entonces, pues por ese lado, pues no me puedo quejar, porque la respuesta de la banda fue súper chida. Entonces, pues también hice hasta donde me cupieron, porque la neta, debo decirlo, me llegaron más fotos de las que podía yo dibujar. Entonces, hubo un momento en que cubrí el aforo y ya no podía poner más gente, pero pues tú apareces ahí, cabrón. Qué bonito, qué padre que yo fui uno de los afortunados que sí encajó. Que se tomó lugar en Vermin 4. Pues está bastante complicado este asunto de las publicaciones digitales. Yo, bueno, tenemos nuestra revista digital que la estamos moviendo en la tienda de Google Books. No sé si has utilizado o has visto esa posibilidad de también subir ahí tus cómics. Que yo siento que pues que más o menos se mueve bien, porque pues es Google, ¿no? Y ahí hay un montón de oferta, hay un montón de gente que simplemente tiene las tiendas de Google, ¿no? En su aparato Android. Y pues de vez en cuando nos va bien y cosas así. Entonces, igual y a lo mejor por ahí se podría dar. No sé también cómo has visto tú esta plataforma del Webtoon. Yo netamente ahorita estoy prácticamente leyendo puro cómic digital. Y la mayoría lo estoy leyendo en Webtoon nada más. Entonces no sé cómo esté la onda acá en México o para
proyectos latinoamericanos en Webtoon. Claro, pues mira, fíjate que Webtoon, para no hacerte el cuento largo, me encanta, me fascina, me parece la gran cosa, ya, o sea, no pienso ir más lejos y darle más vueltas. Como todo, es algo a lo que uno le tiene que rascar porque han apostado por el contenido más que por la calidad. Ya la curaduría, pues la tiene que hacer el lector más que los dueños de la plataforma. Pero me parece genial que hayan democratizado a ese nivel la plataforma porque, pues creo que entre sus estatutos está declarado, ¿no? Que ellos lo que quieren es dominar el mundo. Y pues, güey, qué forma de dominación tan más hermosa. O sea, no se me podría ocurrir algo mejor que eso, que la gente lea cómics, ¿no? Porque además es genial, en el sentido de que las cosas están pensadas para que quepan dentro de tu celular y bajo la lógica en la que el usuario del celular se comporta, que es usando el scroll o sea, de manera vertical, ¿no? Sí. Y usando esta idea también del lienzo infinito de Scott McCloud, pero en lugar de que sea de manera horizontal, sino que sea de arriba para Vertical. abajo, ¿no? Entonces, Sí. eso me parece genial. Hemos platicado, ¿no? Como la posibilidad de llevar el proyecto a esa plataforma, porque también yo creo que ahí toca un poco aprender de lo que han hecho los músicos con la aparición de Spotify, de Apple Music, Deezer, etcétera, 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 que pues ya no hay pretexto para que te quedes sin escuchar un disco, ¿no? O sea, ya es, güey, en donde tú quieras, ahí está. Entonces, evidentemente, yo he visto de los proyectos que hay en Webtoon latinoamericanos, pues a mí el que más me ha gustado, así de que me estalló la cabeza, es mexicano. Claro, la persona que lo hizo vive en Japón, que es Vivir Eternamente o Live Forever de Raúl Treviño. Así, me parece el non plus ultra de todo, ¿no? De la forma en la que se emplea el medio. Fue lo primero que yo leí en Webtoon, incluso. Y era así como de la manera en la que se funden los paneles, la historia en sí misma me resulta sobrecogedora, la manera en la que dibuja Raúl es, bueno, o sea, uf, me super quito el sombrero, ¿no? Entonces sí fue como de wow. O sea, además fue muy padre porque yo tenía mucho tiempo de no solo, o sea, digo, de ya solo clavarme en las historias, que siempre es grato, pero de no sorprenderme en el sentido de wow, ¿a poco se puede hacer algo así? Y Live Forever me enseñó que sí, ¿no? Y curiosamente de ahí empecé a topar, me tocó leer un proyecto colombiano que se llama Elena. Además es un proyecto muy raro, porque no me acuerdo cómo se llama el dibujante, pero es como un proyecto, digámoslo así, como guapifeo, o sea, de esos estilos que dices, ¿esto está bien hecho o está mal hecho o está raro? Pero que sí te obliga a verlo bien, o sea, hasta acercarte al celular a los ojos, porque dentro de su manera de presentar las cosas es muy lindo. El tipo dibuja padrísimo. A mí me gustan mucho ese tipo de ilustradores o, bueno, de artistas gráficos, eso me fascina. O sea, alguien que te rete visualmente y que no te conquiste la pupila a bote pronto, ¿no? Sino que te haga preguntarte qué diablos estoy viendo, y eso es mucho la propuesta de Elena. Y además, otra cosa que tiene muy padre ese proyecto es que está hecho por un director de cine, entonces tiene todo el ojo, o sea, toda la agudeza visual para dirigir tu mirada a donde esta persona quiere que veas, ¿no? Entonces, Elena también me pareció una cosa genial, y de ahí pues ya empecé a ver que estaba El Bulbo, que estaba Niebla, ¿quién más que valga? O sea, vaya, pues que me guste. Pues bueno, igual así así de rápido que me acuerde son esos.
pero seguramente deben haber muchos más. Hubo uno de una chavita que dije, híjole, qué lástima, porque es una excelente ilustradora, pero vi que es alguien que no entendió el formato. Entonces, como que nomás subió sus páginas así de ¡tras! Y las montó en el Webtoon y dije, ay, no, no, así no era, amiga. Así de, amiga, date cuenta, así no era. Desafortunadamente es un problema de formato, no de, ahora sí que es de forma, no de fondo. Ojalá la chava pueda arreglarlo. Y digo, yo creo que no, no, si es que nos ve, nunca lo va a poder hacer, porque no estoy diciendo quién es, porque no me acuerdo su nombre. Pero bueno, pues me parecía como una gran idea, una mala ejecución, insisto, en términos de formato, pero veo que Webtoon es un área de oportunidad muy, muy chida y que valdría la pena aprovechar, ya sea con Vermin o con cualquier otro proyecto. Yo muero de ganas, muero de ganas. Lo único es que yo, por ejemplo, todavía no entiendo cómo hacerlo físicamente. O sea, de yo frente al Photoshop o yo frente al Procreate, no sé cómo hacerlo. Pero sé que es cuestión ahí de nomás de elegirle un ratito. Y que una vez que lo logre, pues no, no lo voy a soltar. Porque además te voy a decir que ya obviamente en el aspecto como occidental, me enamoré del trabajo de Dean Haspiel. Es un güey que hace un cómic que se llama The Red Hook, que es divertidísimo. Y bueno, ese sí son dulces para los ojos, ¿no? O sea, si les gusta la chamba de Bruce Timm, les recomiendo mucho lo que hace Dean Haspiel con The Red Hook. Y que después de leerlo en Webtoon, dije, ah, caray, a ver, no habrá algo de él en Comixology, y ya me encontré que sí está The Red Hook en Comixology, y entonces me lo compré. Así que, no, 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 me parece la gran cosa, me parece la gran cosa, y muero de ganas por entrar. De hecho, precisamente por eso también quería platicar contigo, porque yo he visto que todo el año a cada rato estás subiendo tus recomendaciones de cómic. Veo que eres precisamente una persona muy, muy ávida lector del cómic. También vi que con tu hija no estaban leyendo historias juntos de Masters of the Universe y cosas así. Y pues como ya estamos casi al final del año, también quería preguntarte, ¿qué es lo que tú has visto de cómic que más te ha gustado en este año? Aunque no se haya publicado en este año específicamente, pero que tú hayas leído este año, que te haya gustado y que hayas dicho, wow. Uy, pues fíjate que, bueno, yo creo que ahí somos compadres o compañeros del mismo dolor. Me encantó Revelation, la experiencia en su totalidad me gustó mucho. Y al principio, cuando leímos los cómics bueno, los leí con mi hija tras la salida de la primera parte de la serie animada de Netflix, leímos los cómics porque pues, ella se quedó enganchadísima, le fascinó a Skeletor, entonces quería saber más de este personaje, y además a ella le parece un personaje muy tierno. Es muy raro eso, pero bueno. Entonces, nos acercamos a los cómics y como que cuando los terminamos de leer, a ella le encantó. O sea, en ningún momento ella chistó, todo le gustó. O sea, la experiencia a ella, si le preguntas, le fascinó. O sea, es un 10 de 10, ¿no? A mí, al principio, como que te digo, cuando terminamos de leer los cómics, me quedé como no sé si esto estuvo bueno. Porque la serie me gustó mucho, pero supuestamente los cómics se enganchaban, ¿no? Se anclaban luego, luego con la serie. Pero ya que salió la segunda parte de Revelation, dije, ah, ok, va, 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 sí. Hubieran cosas de los cómics que me hubiera gustado que de verdad llegaran, o que hubieran llegado antes a la serie animada y nada más hubieran explorado un poco más. Pero vaya, o sea, no, realmente eso no es queja. La única queja que yo tengo de los cómics es que le dieron un origen
que no me terminó de encantar a Skeletor. La forma en la que plantean el asunto, no me latió. Me gusta más porque, bueno, de nueva cuenta, pues mi hija quería saber más y más y más y más de He-Man. Entonces nos echamos el run de DC y bueno, todo este arco de Keldor y que él era el tío de Adam y eso me gusta más. Y ella sigue confundida. Ella sigue así de, no entiendo por qué en un momento alguien dice que era su tío y luego pasa esto que ocurre, que está planteado en la miniserie de Dark Horse. Pero vaya, estuvo padre. Cosas que a mí me sorprendieron este año, aunque no hayan ocurrido este año, por ejemplo, me tocó leer, además me acaba de llegar este comiquito que se llama Eleanor and the Ygritte de Sam Kidd, el autor, ahorita te digo cómo se llama, John Lyman. Don Es una Lyman. historia como sumamente naif, ¿no? Como muy ingenua, o sea, muy lo que es. Es una ladrona de arte que tiene a esta garza parlante que se alimenta de arte. Entonces, ella roba cuadros para poder alimentar a su garza, pero como que la historia empieza muy así, o sea, no te dice por qué come arte, ni por qué habla, ni no, o sea, ya entra así como de, mira, las cosas son así y tan tan. Y entonces te hace entrar muy rápido en la convención, es de un humor muy ligero, y pues tiene todo este debraye y esta onda, esta vibra de Sam Kidd que a mí me gusta muchísimo. Ya ciertamente no es el mismo Sam Kidd de las épocas de Blood Hungry, de cuando dibujaba a Wolverine, pero sigue teniendo esa onda como entre pictórica y bocetada, que a mí pues me fascina. Y en ese tren, pues también me gustó muchísimo, 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 porque es como súper pacheco, bueno, muy, muy Sam Kidd, su encontronazo con Batman, lo que hizo con The Max y Batman. Me encantó, me encantó. No, insisto, no es el. O sea, si alguien quiere comenzar a leer The Max, podría ser una buena idea empezar por el crossover que tuvo con Batman, pero la mejor época de The Max está en sus primeros seis, en sus seis volúmenes existentes, que ahora están en IDW. Yo es lo que más les recomendaría, pero pues esto como un extra, y si ustedes son fans de Sam Kidd, pues no se lo tienen que perder. ¿Qué otra cosa que me haya gustado mucho? Pues fíjate que, por ejemplo, de lo publicado por Televisa, me gustó bastante esta historia que nos trajeron de Diablo Guardián, de Daredevil. Me encantó. Me pareció un acierto que se hayan traído la adaptación de Tim Burton, porque pues yo en su día no ni conseguí la original, ni conseguí la de Did, ni nada, o sea, se me escaparon de las manos y me encantaría que nos trajeran la segunda parte, ¿no? La del Batman Returns, estaría genial, porque además algo que hizo muy bien Televisa fue dejar la página, porque la edición la verdad es muy fea, no por Televisa, sino viene de origen. Eso es una terrible idea que te dejan la página original en blanco y negro, en el lado izquierdo y en el lado derecho la página color. Entonces yo la compré digital y te entorpece muchísimo la lectura. Pero ya leerla en físico, Televisa hizo algo muy inteligente. Mira, pasan los años y yo nunca me hubiera imaginado decir algo así, pero dejaron la página original en blanco y negro en inglés y la página en color la dejaron en español. Eso me pareció muy chulo. Entonces sí fue como de quien se le haya ocurrido esta idea, de verdad mis felicitaciones. Fue un así de estrellita de abejita trabajadora porque lo hicieron muy chido. Y pues bueno, para mí entre 2020 y 2021 me tocó por fin leer a Don, la obra de este ilustrador
Pues acá lo tengo, para qué me enrollo más. Él se llama Joseph Michael Linsner. Esto. Okay. Pues bueno, yo digo, nunca lo he tratado de ocultar, ni mucho menos, pues soy un viejo cochino, que le encanta el rollo erótico y toda esa onda. Y yo tenía ahí como, o sea, Don es mi waifu, ¿no? Pero así se le dice. Es un personaje que me lleva intrigando desde que yo tengo 15 años y nomás la veía, pero nunca, o sea, sabía que habitaba en un cómic y que este hombre era el autor y todo el rollo. Don y Vampirella siempre han sido así, como esas cosas que, ay, ¿no? Ya sabes, que te da la cosquilla en el lugar y en el momento más inapropiado e inoportuno. Y finalmente, te digo, finales del 2020, principios de este 2021, pude hacerme ya de estos cómics de Don y leerlo, y me llevé una sorpresa extrañísima, porque por un lado te podría decir que son terriblemente malos, o sea, así de mierda acabo de leer, pero por el otro lado, y al mismo tiempo son increíblemente buenos, porque son sumamente profundos, o sea, son absolutamente filosóficos y existencialistas, súper clavados, traen un rollo ahí con la existencia de Dios y en el qué es real y qué no, que es como de, güey, ¿qué pasó aquí, güey? O sea, sí es un, pero además, o sea, mientras toda esa revolución ocurre en tu cabeza, mientras tu corazón late, ¿no? Entonces es una experiencia muy, muy rara, güey. Leer Don es, por lo menos para mí, fue así una experiencia muy rara, apta solo para viejos cochinos. Yo a todos los viejos cochinos que estén viendo, se las recomiendo, que sean proclives también a hacerse preguntas sobre la vida y el aler. Sí, es como para ese tipo de público, o sea, es un nicho muy, muy extraño. Y además la ilustración, o sea, la solución pictórica de Don, es eso, es como muy, o sea, no es un cómic convencional, sino como que va y viene, ¿no? Entre de repente color digital, pero luego cosas en pastel, pero luego como cosas hasta en acuarela. O sea, sí, es un mindfuck muy, muy subido de tono. Pero bueno, pues recomendable, sí y solo sí, es usted un viejo cochino o una vieja cochina, también las hay, ¿no? Entonces, pero son, yo creo que como las cosas más destacables que leí este año y que me hicieron así el, güey, ¿qué? Pues está bastante bonito, Pero bastante interesante. Debo decir que no conozco nada de lo que pusiste, pero suena interesante. Hay que leerlo, hay que checarlo. y mira, y una cosa que sí fue para mí un guau, 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 fue le tenía muchísima fe y muchísima esperanza a la serie basada en la película de Tim Burton que sacó DC, Eso sí lo vi. Batman 89. Híjole. Bastante chafa el dibujo, ¿no? La historia. Sí, o sea, era como de, pues mira, a lo mejor. O sea, esta persona dibujando otra cosa, pues hubiera estado lindo, pero pues la idea era que se parecieran a los personajes y no se parecen, pues no, y la historia además, pues muy desafortunada, no es mala, pero pues tampoco te sabe como, ah, claro, esta es la continuación directa de Batman Returns o no, o sea, es como de, es una aventura genérica ahí. Entonces, eso fue así como y bueno, la otra cosa que también sí me llamó muchísimo la atención y para bien, me sorprendió muchísimo tanto en el arte como en la historia, fue Superman Smashes the Clan. ¡Wow! Eso, y porque además, aunque esa no la he leído con mi hija, pero siento que es como muy apta para todo público, esa, y Exactamente, sí. te diría que para bien, y yo creo que es un cómic al que no hubiera llegado de no haber sido por mi hija, Strange Academy, del Doctor Strange.
escrita por Scotty Young e ilustrada por el portadista del número uno de Vermin Rising, Humberto Ramos. A María le gusta mucho que le cuentes esa historia, así de cada vez, papá, entonces, ¿quién dibujó esto? El que hizo la portada, el número uno. Me encantó la historia, está padrísima, padrísima, y bueno, y verla emocionarse, porque eventualmente hay uno de los personajitos tiene ahí un accidente de corte fatal. Cuando llegamos a eso, o sea, el ver la angustia, o sea, no porque yo sea un señor perverso al que le gusta ver a su hija sufrir, pero sí ver cómo alguien se emociona por primera vez con una historia y se preocupa por los personajes que en ella viven, fue súper interesante y fue como esas cosas que agradeces porque, pues, tal vez tú ya no te acuerdas, ¿no? O cuando, ¿cómo fue tu primera vez? Y cuando te vuelve a ocurrir, ya lo das por hecho. Pero cuando lo ves en alguien que lo está viviendo por primera ocasión, es increíble, increíble. Entonces, pues mira, yo no sé si ella se vaya a quedar estacionada con este rollo de los cómics, pero si no, pues a mí como papá me queda al menos la fortuna de saber que pude ver la primera vez que se emocionó y se involucró emocionalmente con la historia. Eso está bastante bonito. Y pues ponle las series de Disney Plus, ¿no? E igual y se engancha. Ya las ha visto y le gustan. Vio la película, le gustó. Porque además fue así, llegamos al Doctor Strange de una forma muy rara. Muy rara, pero llegamos por Pink Floyd. Entonces, pero ahora sí que ya como llegamos es lo de menos. Lo importante es que llegamos y a ella le fascina el Doctor Strange. Pero hay un concierto, ¿no? Donde Cumberbatch canta con Pink Floyd, o no me acuerdo con quién es. Con Roger Waters. David Gilmour lo invita a cantar ese mero. Confortable y no. Pero es raro, fans del Doctor Strange. Y el Doctor Strange aparece en la portada de su segundo disco. Y en el tercer disco lo mencionan en una canción. Y de hecho, en la película, en esta primera parte del Doctor Strange, aparece una rola de Pink Floyd, no me acuerdo si es Astronomy of Mine o Interstellar Overdrive, es una de esas dos, es previo al accidente de Strange, ahí aparece la canción. Y entonces, pero llegamos justo por la portada del disco y luego un amigo hace un par de años le regaló esta recopilación, que además es chistoso porque yo la tengo aquí en mi librero, dijo, yo creo que a tu hija le va a gustar. Y la recopilación esta de historias de Stan Lee, en la que viene, la última es la del Doctor Strange. Entonces un día ella solita dijo, ¿qué es esto? Ahí en su librero se lo encontró. Le dije, pues es un libro que te regalaron cuando eras muy chiquita. Dijo, a ver, vamos a leerlo. Y entonces le gustaron, descubrió ahí a los Cuatro Fantásticos y a Long Aranha y a Daredevil y a todos ellos. Pero de quien se enamoró perdidamente fue de Loki, porque además lo que le gustó mucho fue que era el dios de las travesuras. Como que eso así le enganchó, le hizo clic así, wow, y Loki fue su ídolo durante abril, mayo, yo creo. Me hizo comprarle un mono y traía para arriba y para abajo su Loki. Y luego leímos al Doctor Strange y bueno, ya le platiqué de lo de la portada y se volvió loca, loca. Y bueno, terminamos en Strange Academy. Y sí, de verdad, pues como papá, lo digo, me gusta mucho la historia, pero también como lector, me parece increíble y el trabajo de Humberto. Pues caray, ¿no? Es precioso, es precioso. Está bastante chido. Realmente, bueno, yo no puedo saber de eso porque no tengo hijos ni perro que me ladre, pero se ha de sentir padre, se ha de sentir padre poder transmitirle tu cariño de los cómics a otras personas, a otra generación. Pues mira, no hay manera que no te lo confirme sin que se me quiebre la voz. Bueno, pues está bastante
genial, siempre platicar contigo es un montón de datos, es un montón de Claro. cosa chida. Vamos como para una hora, pero pues quiero agradecerte que me hayas permitido esta plática para poder cerrar el año más o menos, ¿no? Como que con una continuación de cómo lo iniciamos. Ha sido un año como que ligeramente más optimista que el año pasado. Pero aún así todavía tiene sus broncas, todavía tiene como que sus limitaciones, pero pues ahí vamos, es bueno Claro. saber que uno sigue y que el cómic sigue y sigue bien vivo. Exactamente. Sobre todo, pues yo lo único que me gustaría decirle a la banda que nos está viendo es decirles que el cómic es cool, el cómic es cultura. Lean. Exactamente. Perfecto, pues ahí me avisas cuando salga el Vermin 5 para darle una checada para verme en las páginas y para compartirlo con Claro que la sí. raza. Sí, no, pues mira, yo sé que tú eres también un poco en ese sentido como yo, de que prefieres estar más en tu casa que en la calle, pero no más que se pueda, ya nos tenemos que ver las caras para echarnos una chelita y aunque sea salir de las ratoneras, para darnos un merecido abrazo, cabrón. Yo creo Y que pues por lo sí, mismo te doy hay las que gracias armarlo. también por haber estado. No, Sí, al sí, contrario. sí, sí. Al contrario, es muy padre que me des esta oportunidad de que yo te diga, oye, ¿quieres platicar? Y me diga, sí, cómo no, eso está bastante genial. Porque luego hay otras personas Las que. veces que quieras. Hay otras personas que les pido entrevista y me dicen, sí, cómo no, en un mes y les hablas al siguiente mes y no, que no sé qué, que bla, bla. Así pasa. No, pero digo, a menos que de verdad me agarres así o en un momento de intimidad o en la o junta, pero no, yo siempre he puesto para la banda, siempre, siempre cuenta conmigo. Eso ni lo dudo. Perfecto, pues muchas gracias por esta plática y bueno, para ahora no hubo comentarios, no sé si están todos dormidos, están en otra onda, solamente tuvimos unos Nah. likes, Yasmín Flores López nos dio like, Janelli nos dio like. Y Janet Lucatero le dio follow a la página. Y es todo lo que Yeah. tenemos. Pero bueno, este programita se podrá escuchar el próximo domingo a través de www.radioestudiante.com. Te vuelvo a agradecer. Venga. Y pues nos estamos viendo. A ver si organizamos otra llamadita para el próximo año para ver cómo vamos. Claro que sí, me encantará. Carnal, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos. Esto fue Jay Metal Roberto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Yeah.